Buenas tardes. Vamos a dar inicio a sesión plenaria ordinaria del 17 de octubre. Primero punto, aprobación, se procede de los borradores de las actas anteriores. Entendemos que fueron recibidos esos borradores. Punto número 2, dou conta de los decretos de alcaldía emitidos desde la última sesión plenaria. Punto 3, toma de posesión de Miguel Ángel de Besotero como concejal del Partido Popular. Si la prometes con la tua conciencia de honor cumplir fielmente el cargo de concejal del Concello de Grove, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Si lo aprobó. Bueno, pues esto. Tratar el punto número 4. Aprobación definitiva del estudio de detalle de ordenamiento de ordenación de volúmenes en borreiros. La Comisión Informativa celebrada el 22 de octubre de 2008 dictaminó el siguiente asunto. Aprobación definitiva del estudio de detalle de ordenación de volúmenes en borreiros. Alberto, en turno de intervención, ni el deseo de gustar nada, por lo que se pasa a votación de asunto, obtengo su siguiente resultado. 8 por 3, SOE, BNG, votos en contra 0, abstenciones 4, Partido Popular, o Mixta, Alternativa América. Quedando por lo tanto informado para llegar a la plena corporación en calidad de editante. Ben, este foi un estudio de detalle que no anterior pleno, pois por acordo de todo o pleno, sacouse do orden do día. Traímoslo xa aquí despois de haber tido unha reunión cos diferentes portavoces dos partidos políticos que conforman esta corporación para facer unha valoración do que é o estudiante. Outra vez, nese nos ocurre pensar que pudera facer cousa distinta ou que lle informa, que iso é evidente, pero é que non solicitamos eso. Simplemente nos preocupamos por saber si esta situación, a pesar da aprobación de non se vai aclarar, si se vai a facer, quedoume claro que sí, e por outra parte, por nada, simplemente constatamos que non é os informes. Ben, queda aprobado por maioría. Pasamos agora a tratar o punto número 5, expediente de modificación orzamentaria número 7/2008 mediante concesión de suplemento de crédito e crédito extraordinario. Dirixencia, para facer constar que na Comisión Informativa de Contas, celebrado 22 de outubro de 2008, dictaminou favorablemente o seguinte asunto. Modificación orzamentaria número 7/2008, expediente de concesión de suplemento de crédito e crédito extraordinario do Orzamento Municipal de 2008. Considerando permanente de tesorería e fonte de financiación para modificacións orzamentarias. Considerando a necesidade de cobertura orzamentaria para a realización de diversos gastos. Emitido con data 15 de outubro de 2008, certificado de informe preceptivo de intervención e de conformidade co establecido no artigo 38 do Real Decreto 500/1990 que atribúe o pleno a competencia, esta presidencia propón a aprobación do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación orzamentaria de acordo co seguinte detalle. Administración xeral, estudios e traballos técnicos 22.500. Proyecto de Arno Grove 29.580 euros, aumentos en Tampona 24.760 euros, aumentos en Terra de Porto 34.200, reconocimiento crédito ejercicios anteriores 30.000, policía seguros vehículos 8.000, aumentos en Fontiñas 25.329,32, muro en Rons guardería 6.871,20 y Luis Eone tercera fase 160.000, financiados todos con remanente líquido de tesorería. Pasamos a votar entonces el punto número 5, expediente de modificación orzamentaria número 7/2008 mediante concesión de suplemento de crédito y crédito extraordinario. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Muy bien, gracias. Aprobase el punto número 5. Pasamos ahora al punto número 6, modificación del anexo de investimento 2008. Lea la resolución de la Comisión Informativa de Contas, la señora interventora. Y licencia, para hacer constar que la Comisión Informativa de Contas del 22 de octubre de 2008 dictaminó favorablemente el siguiente asunto. Modificación de anexo de investimentos. Visto informe de intervención sobre la regulación de los gastos plurianuales, por esta alcaldía presidencia propuso a pleno adopción del siguiente acuerdo a inclusión no anexo de inversiones del proyecto plurianual mejora da vertebración del comercio urbano en Rúa Castelá. Aberto turno de intervención, ninguén desexa facer constar nada, por lo que se pasa a votación, obtendo o seguinte resultado. Votos a favor 3 do PSOE, votos en contra ningún, e abstencións 4 do PP e mixto, quedando, por lo tanto, informado favorablemente para a legal. É evidente que, como en casi todos os puntos referidos e como consecuencia da aprobación do orzamento do 2008, o Grupo Municipal do Partido Popular tense que abster motivado a non votación dos mesmos no seu momento. Podemos comprobar
no informe que acompaña e justifica este plan financiero que se alude á situación económica do Concello como boa. Dícese no apartado terceiro da exposición: este plan económico financiero non é consecuencia dunha mala situación económica, senón que se debe única e exclusivamente á necesidade de financiamento para investimentos. E tamén dice no apartado cuarto: non obstante, esta alcaldía presidencia considera que os datos económicos que figuran no punto 5 deste plan económico financiero dedúcese a boa marcha das finanzas municipais. Contrasta moito este informe e as súas argumentacións tan categóricas, en palabras do propio alcalde, coa realidade que transmite aos vecinos e a propia corporación cada vez que pode, tildando de catastrófica a situación económica da casa herdada do equipo anterior. Ese matiz sempre está aí. Tal vez para ocultar a incapacidade deste goberno para resolver os problemas que se lle presentan a cotillo. Asegúrlle que nos quedamos. Procedemos a votar o punto número 7, aprobación do Plan Económico Financeiro 2008. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Moi ben, gracias, queda aprobado o punto número 7. Número 6. Pasamos agora a tratar o punto número 7, aprobación do Plan Económico Financeiro 2008. Licencia, para facer constar que na Comisión Informativa de Contas do 22 de outubro de 2008 dictaminou favorablemente o seguinte asunto: aprobación do Plan Económico Financeiro. Dicta competencia do Pleno para aprobación do Plan Económico Financeiro conforme ao artigo 21 do Real Decreto 1463/2007. Proponse ao mesmo a adopción do seguinte acordo: aprobar o Plan Económico Financeiro. Aberto turno de intervención, ninguén desexa facer constar nada, por o que se pasa a votación do asunto, obténdose o seguinte resultado: votos a favor 3, en contra ningún e abstención 4. Quedando, polo tanto, informado favorablemente para levar o Pleno. Pasamos a votar o punto 7, aprobación do Plan, ahora sí, Económico Financeiro 2008. Votos a favor. En contra. Abstencións. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora a tratar o punto número 8, mocións de urxencia. Moción de urxencia presentada por Alternativa Meca. A moción consiste en trasladar diferentes suxestións que nos fixeron chegar usuarios da biblioteca, tanto do Grove como de San Vicente, no referente aos fondos de que se dispón nestas instalacións. E o que se pretende, pois, é tomar unha serie de acordos en este sentido, referente a libros de lectura que se usan en centros de ensino, a compra de novidades tanto en libros máis lidos como en literatura infantil e juvenil, referéndose tamén uns en galego e outros en castelán, acercar o acceso a información e recursos a terceira idade, e en definitiva, pois, dispoñer dunha programación anual e dunha animación a lectura por parte de todos. Antes de nada, darlle as gracias a señora Vieira por a preocupación por asuntos relacionados coa biblioteca. Digo yo con toda sinceridade, alegro de que faga un seguimento tan de proximidade sobre a biblioteca, e aseguro yo que, ainda non compartindo varias das cousas que usted di na súa moción, si estamos de acordo no fundamental. Asegúrolle que dos 8 puntos que vostede manifesta para tomar esos acordos, 5 deles xa se están facendo, e os outros non é posible facelos en este momento por un problema fundamental. O principal problema da Biblioteca do Grove neste momento é a falta de espacio. Falta de espacio que afecta non só aos fondos bibliotecarios, senón tamén e sobre todo ao arquivo municipal. En ese arquivo, onde hai problemas serios de humedades, e onde xa a Diputación de Pontevedra nos advirteu de que está saturado e que non poden continuar co proceso de catalogación dese arquivo de novos fondos, e o propio Concello está padecendo xa esa situación de saturación do espacio físico da biblioteca e do arquivo. Por tanto, é imposible seguir metendo libros e material documental nesa
nesa Casa de Cultura para que se votar a moción de urxencia presentada por a Alternativa Única. Votos a favor. Venga, aprobase por unanimidade. Pasamos a continuación a solicitude do Partido Popular de comparecencia do Concelleiro Delegado de Área do Solo co objetivo de informar sobre as consecuencias derivadas do otorgamento dunha licencia. Acordo sobre comparecencia do Concelleiro Delegado da Área de Solo co objetivo de informar sobre as consecuencias derivadas do otorgamento dunha licencia. Do otorgamento dunha licencia Maila do voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular a través dunha emenda do Goberno. Don Miguel Ángel Pérez García. Ben. Votos a favor desa comparecencia? Mira, estamos todos de acordo.